Y el candidato de la C55, Tomás Monasterio, ha presentado justamente a, bueno, en este caso Tomás Monasterio estuvo en la proclamación de los candidatos por la C55 en Abapó, donde en este caso lo ha presentado a Ronald Choco Moreno y Adita Montaño como los candidatos por esta circunscripción a diputados. Hoy estamos en nombre de representación de nuestro candidato a presidente, don Óscar Ortiz, para poder venir a abrazar a esta circunscripción tan hermosa, a esta gente tan digna y tan linda, que por supuesto hoy se compromete con esa energía, esa fuerza del no, que se va a traducir en esa fuerza del cambio. Hoy quiero, por supuesto, felicitar y agradecer la concurrencia tan maravillosa de Cuevo, Boyuibe, Lagunilla, Camiri, La Guardia, que ha venido masivamente a poder hoy inaugurar esta casa de campaña, que va a ser la representación del inicio del trabajo, que va a poder pintar de rojo esperanza a toda esta circunscripción y por supuesto a toda la cordillera. El día de hoy es un día muy importante. Creo que hemos iniciado una campaña que tenemos una responsabilidad con nuestra provincia y tenemos una responsabilidad con La Guardia. Tengo el honor de decirle que he sido privilegiado de poder ser el diputado de la C55, no solamente Choco Moreno, sino con una gran mujer, Adita Montaño. Y tenemos esa responsabilidad de luchar por esta provincia que ha dado todo por el país, como esa ciudad pujante que es La Guardia. Mi compromiso es trabajar mañana, tarde y noche. Y nosotros, la provincia Cordillera, en estos momentos hemos aportado no solamente en los últimos años, sino hace más de 100 años venimos aportando a la riqueza del Estado. Pero ahora voy a ser nuevamente parlamentario y seguiré luchando para que nos devuelvan lo que se llevaron de nuestros recursos, para que sean invertidos en esta gloriosa tierra que se llama Cordillera. Realmente un éxito, han venido y se han concentrado pues de los 7 municipios, personas de los 7 municipios, sobre todo jefes de campaña, estructuras que ya empiezan a formarse, ¿no? Para dar inicio a esta campaña. Un éxito realmente muy querida, muy orgullosa de nuestra gente y realmente con unas ganas de estar ya tocando el puerta a puerta, ¿no? Y el fin de semana bueno, en el Beni estuvo el candidato a la presidencia de Bolivia y Senado, Óscar Ortiz, donde ha presentado a los candidatos justamente a diputados y senadores de este departamento. El candidato, en este caso, ha indicado que se destaca entre estas personas que van a terciar elección, la juventud, dice, y la renovación que se está haciendo en dicho departamento. Muy contentos aquí presentando en el departamento del Beni a estos 26 candidatos a senadores, diputados, representantes subestatales y representantes de los pueblos indígenas. Una lista que plantea una renovación prácticamente total, en el sentido de que todos son candidatos que están por primera vez postulando al Senado y a la Cámara de Diputados. Y además son todas personas, jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores, representantes de los barrios y representantes de las provincias, que tienen un compromiso con el 21F de defender nuestra democracia, pero también con ese mensaje de honestidad, seguridad y progreso que constituyen las bases del programa de gobierno de Bolivia, dice no para el futuro de Bolivia. La campaña arranca en el departamento del Beni con esta presentación y nosotros tenemos el compromiso de ser una alianza que se vaya a las calles, que se vaya a los barrios, que esté estrechando las manos, tocando las puertas de cada familia, de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestras provincias, porque queremos ser los más cercanos a la población. Tenemos un mensaje de cambio, somos gente nueva, no hemos postulado antes ni a la presidencia ni a la vicepresidencia y vamos a cambiar Bolivia, recuperar nuestra democracia, consolidar la autonomía y generar un futuro con progreso y oportunidades para todos. Bueno, ha sido un consenso que se ha logrado. Hay muchas personas muy valiosas en Demócratas, en la Alianza Bolivia dice no. Pero estamos muy orgullosos de esta lista, creemos que es la mejor lista y que van a ser los mejores representantes del departamento del Beni para luchar por el desarrollo del departamento, pero también por el progreso de toda Bolivia.